Claro que sí, lo que hemos platicado, como ustedes lo han observado, estamos trabajando para mejorar efectivamente el sistema escolarizado y hay la seguridad en todos y cada uno de los planteles, tal como ustedes me lo habían observado en la ocasión anterior. ¿Cuántas escuelas van a fusionar? La condicionante de la fusión de las escuelas es que estamos en espera solamente de que nos den las reglas de operación de acuerdo a las reformas secundarias, para que estemos en posibilidades de hacer efectivamente ese contexto de agrupar las escuelas, pero con las reglas de operación. Si no hay reglas de operación, está la ley, pero nos tienen que mandar de México y nos informaron que a más tardar antes de que finalice este mes tenemos las reglas de operación. ¿La fusión es de vespertino a matutino? ¿O cómo sería? No, segundo, o sea, no les puedo en este momento decir hasta que no tengamos las reglas de operación. Okay. Perdón, hija. Al contrario, la condicionante es que no, la idea es que no haya ningún alumno en el estado que no esté recibiendo la educación. Estamos trabajando en un nuevo programa desde que los niños nacen. Estamos preparando ese proyecto, pero es un proyecto que también en la Ciudad de México nos están diciendo en qué términos lo vamos a desarrollar, pero es un programa que integralmente, desde que nace el bebé hasta los 23 años que sale de la escuela superior, tendrá la oportunidad de todos tener acceso a la educación.